The following is a talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on June 18, 2011 in Chosica, Peru. The Devotee Care Talk was given with Spanish translation. Bueno, para la clase mental, estoy solamente para decir poco tiempo. Bueno, voy a la clase en la tarde, solo viene un poco para decir. Estoy muy agradecido que Arturo Das está aquí. Estoy muy agradecido que Arturo Das está aquí. ¿Qué me vas a dar bienvenida a él? Queremos darle la bienvenida a él. Por cantar. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Bueno, la comunidad de cuidar los devotos. De cuidado de los devotos. Eso. Al principio comenzó. Al principio comenzó. Sin saber. Sin saber. A qué va a ser necesario o no. Si va a ser necesario o no. ¿Qué es lo que va a ser necesario? No. Pero. En poco tiempo. En día a día es muy necesario. En un poco tiempo ya analizamos que era muy necesario. Sí. Bueno, normalmente es miembro de un grande. Normalmente un GBC es miembro. Porque un GBC es miembro de un comité. Bueno, yo soy miembro de dos. ¿Sabes? Yo soy miembro de dos. Los miembros de dos. Uno es cuidar los devotos, devotee care. Uno es cuidado de los devotos. El otro es outreach. Y el otro es outreach, es predica. ¿Cómo llega a los demás? En el asunto de cuidar los devotos, aquí nos hace es como una cultura de eso. El cuidado de los devotos queremos hacerlo como una cultura en ISKCON. Bueno, ISKCON tiene la filosofía más amplia. Tenemos la más amplia filosofía. Tenemos prácticas más personal. Tenemos la práctica más desarrollada. Pero en el asunto de cuidar los devotos, en el asunto de cuidar a los devotos, falta mucho. Nos falta mucho. Por eso es necesario que cada devoto y cada líder aprenda a cuidar los devotos. Es necesario que cada devoto, que cada líder aprenda a cuidar los devotos. Y hay ciertas cosas que son necesarias para todos. Esto es muy necesario para todos. Bueno, con la dama de casa, tiene que cuidar a los niños. Bueno, una ama de casa, por ejemplo, tiene que cuidar a los niños. Y a líder de grupo, una mata, la activista, y el siguiente, también tiene mayor parte de cuidar a los miembros. Y el encargado líder siguiente, el Bhakti Vriksha Namahata, también tiene que encargarse de cuidar a los miembros. Y también al líder de un templo. Y también el líder de un templo. También debe cuidar a los devotos. También debe cuidar a los devotos. Y así. Y así.
arriba todo. Para arriba todo. No necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Para cuidar a mis discípulos. Para cuidar a mis discípulos. Y también los duros que piden. Y también los aspirantes. Y los duros que tiran a cuidar. Y los devotos y cuidar a los otros devotos que están cuidando a otros. Oh, a los Shiksha disciples. Shiksha, más en como yo. Hay devotos. Algunos, bueno. Hay devotos que pidieron a Brahmi dar cuidado a ellos. Hay devotos que me pidieron a mí que yo cuide de ellos. Entonces, al principio, sentí que aquí en Perú hay menos duros que salieron del demo. Entonces aquí salieron de la congregación. Entonces yo pensé aquí en Perú al principio que hay pocos devotos que hayan salido de la congregación. Sí, en la congregación de otros países, en Sudamérica Latina. A comparación de otros países de América Latina. Pensé que Perú es más, más legal, más fiel. Pensé que Perú era el más leal. Y fiel. Sí, el más... ¿Ideal? ¿Ideal? Fidel. Fidel. Fidelidad, más, el más fiel. Pensé que era el más fiel, el más leal. Bueno, también hay algunos duros que durante los años dejaron ciertas prácticas. Pero también durante los años de que algunos devotos dejaron ciertas prácticas. Y están lejos. Y están alejados. Y ellos también necesitan cuidado. Y ellos también necesitan cuidado. Para atender este asunto. Entonces, para atender este asunto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ayudar a los devotos? ¿Cómo ayudar a los devotos? Estamos muy agradecidos y acuerdos de ayudar de tan lejos. Estamos muy agradecidos que Akura ha venido tan lejos para ayudarnos. Y por favor, aprovecha su... sus charlas y clases. Y por favor aprovechen sus charlas y clases. Y utilizan. Y utilícenlo. Y yo creo. Que bueno, necesito de otros maestros también necesitan. Yo necesito también ayuda, pero otros maestros también necesitan ayuda. Y hay varios ejemplos. Hay muchos ejemplos. ¿Cómo los devotos? ¿Cómo los devotos? Por falta de cuidado. Por falta de cuidado. Están un poco alejados. Están un poco alejados. Y bueno, es normalmente en eso es. Bueno, normalmente en ISKCON es. A pesar de todo, they still come. Todavía ellos vienen. Regresan. Por ejemplo, un miembro de un Bhakti Vriksha no vino a la reunión. No vino a la reunión. Y tenía una choque en su motocicleta. Tuvo un choque con su motocicleta. Y fue al hospital. Y fue al hospital. Pero nadie lo llamó. Pero nadie lo llamó. Nadie lo fue a ver. Y ahí hay montaña de personas que venían de otros grupos. Tuvo un montón de personas que venían de otros grupos. Que no quieras
que oró a Dios por ti. Y le dijeron, ¿quieres que oremos a Dios por ti? Quiero poner mi mano así. Quiero que ponga mi mano así para ti, para curarte. Y pensaba, ¿dónde están los devotos? Yo pensaba, ¿pero dónde están los devotos? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vinieron? Sabía que iba a venir a la reunión. Entonces yo le dije que iba a ir a la reunión. Y no me llamó ni nada. Y nadie llamó para preguntar si había ido o no. El día siguiente no me llamó. Nadie llamó, nadie mandó pasar. Nadie me llamó, nadie me mandó prasad. Estoy aquí solo. Pero no vimos así. Pero no es así. Juntos con los devotos. Queremos siempre estar junto con los devotos. Y en sus templos de prueba. Y en sus templos de prueba. Tiempos de prueba. Cuando necesita más. Sí. Cuando necesita más. Ayuda. Ayuda. Debemos estar. Tenemos que estar ahí. Y bueno, es también, son principios que todos vienen a aprender. Bueno, también es un principio, todos vienen a aprender. Cómo escuchar, cómo hablar. Cómo escuchar, cómo hablar. Cómo cuidar. Cómo cuidar. Es, algo necesita sentir. Necesitas sentir. Bueno, no somos cuerpos, pero no somos el cuerpo, pero también consideramos que hay cuerpos que están dedicados a Sri Krishna. Pero también consideramos y sabemos que hay cuerpos que están dedicados al servicio de Krishna. Y también si hay duros, tenemos dedos a cuidarlos. Y también al ser devoto debemos cuidarlos. Bueno, es muy, muy importante. Esto es muy, muy importante. Pero más es de un poco, pero es más de un poco. I could give more examples. ¿Puedo dar más ejemplos de esto? I could, but, this is just an illustration. Pero bueno, esto es solamente una ilustración. But I'm very glad I heard that now some senior disciples are calling the devotees who are somewhat don't visit them much, might have stopped chanting or chant less rounds. Pero estoy muy feliz que algunos devotos mayores están llamando a otros devotos que no están cantando, que se alejaron un poco para ver cómo están. What is the use to make new devotees? They don't keep the old ones. ¿Cuál es el sentido de hacer nuevos devotos si no cuidar a los viejos? You have to do both things. Tienen que hacer las dos cosas. We should have the greatest philosophy. Tenemos la más grande filosofía. We should also have the greatest amount of devotee care. Y tenemos que ser los más grandes dentro de los que cuidan a los devotos. Los mejores. Prabhupada, he saw that I stood on some nail. Sorry, Prabhupada, say what? Prabhupada heard that I stood on a nail. Oh, Prabhupada escuchó que Guru Maharaj había clavado un clavo. So he wrote a letter. Entonces, Prabhupada le escribió una carta. I heard you stood on a nail. Escuché que te has clavado un clavo. You should be careful. Debes ser muy cuidadoso. Yeah, give your body to Krishna. Tú has dejado este cuerpo a Krishna. And you should take care of it. Debes cuidarlo. How are you? ¿Cómo estás? Like this. Así, Prabhupada escribió. Would you like to get some call or some letter? Después, cuando a alguien le gustara una llamada o una carta, email. So, Prabhupada was so caring. Prabhupada era tan, tan amoroso en esas cosas, era tan cuidadoso en esas cosas. Por supuesto, cuando uno tiene muchísimos devotos,
Él tenía a sus discípulos mayores que lo ayudaban a cuidar a los menores. So that's also the system of Bhakti Siddhanta Saraswati. Ese también es el sistema de Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And that is our system now. Este es el sistema como. No. Ah, este es nuestro sistema ahora, perdón. So, thank you very much. Entonces, muchas gracias. And, that's enough now. Esto es suficiente por ahora. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama.